Buenas noches, aquí estamos en la ciudad del Alto. Aquí quiero denunciar a la comunidad internacional, a derechos humanos, que este golpe, la logia del pueblo de Bolivia ha preparado contra Evo, contra el pueblo oprimido, contra este pueblo sufrido. Evo ha sido gobierno de los pobres. Ahora están en camino con un golpe de Estado. Y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos, si es que existe. Nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que se pronuncie, que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a la paz, como es el sede de gobierno. Ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los Santa Cruz, con los de los Unión Juvenil Cruceñista Santa Cruz, están viniendo de Tarija, de Santa de Potosí. Ahora nosotros tememos por nuestras vidas, ¿qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos y temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el Alto con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera pedir, todo ya han tomado, ya no, los canales televisivos bolivianos, ATV, Unitel, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de Zona Sur, todos ya sean en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo. Ellos son una logia de ricachos, empresarios, millonarios, que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas. Han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. Por favor, pronúnciennos. Este es el pueblo, este es el pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo, son una logia de cuántos han contratado gente. No son el pueblo, aquí está el pueblo alteño. Nos estamos levantando, pero no sabemos, así estamos indefensos porque ellos están armados. Eso sería, muchísimas gracias, hermanos de Telesur, porque aquí ya no tenemos voz, los bolivianos, ya el verdadero pueblo. Muchas gracias.